muchas gracias. Saludamos a este público, a todos ustedes y también al club de fans de Corre Carmela Quechove, de los que siempre nos acordamos aunque a veces no los mencionamos. Bueno, gracias. Sin perder un solo instante, vamos a recibir a Carlos Herrera, un colega periodista, Carlos Herrera, que hoy viene con un invitado. Bueno, mejor dicho, invitada, aunque viendo esta mesa es difícil encontrar una mujer, pero sí, sí, pero es invitada. Sí. Me alegro. Muy buenas, portavales. Encantado de volver a Corre Carmela Quechove y hacerlo además en grata compañía de esta distinguida dama y que se llama... ¿Cuál es su gracia, querida señora? Clementina Bertrán de la Moraleja, don Carlos Herrera. Clementina, pues tiene usted nombre de naranja, señora mía. Nombre, olor y sabor, don Carlos Herrera. ¿Dónde está doña Clementina Bertrán de la Moraleja, que se aparte la naranja de la China? Lo creo, doña Clementina, claro que sí. ¿No percibe un aroma azahar, don Carlos? Un aroma azar, verdaderamente embriagador, señora mía. Pues en mi piel, don Carlos. Yo llevo todo el día el perfume del azar en la flor de la piel. Hombre. Ya huele. Mire qué pie. A ver el pie. Mire qué pie. Piel. Mire qué pie. Bien. Para así la quisiera Cleopatra, que se pasaba el día metida en leche de burra. Y sin embargo, mi muy distinguida dama, tiene usted un terrible problema que quiere comentarnos hoy en Corre Carmela Quechove. Ay, pues sí. Aquí pone compungida. Pues sí. Mi presencia en Corre Carmela Quechove, don Carlos Herrera, es para contar que hasta hace 9 años yo fui un crucero por las islas griegas. Caramba. Y aunque no se me ha quitado el mareo que cogí en el barco, no se me ha quitado. ¿Hace 9 años? Sí, sigo con el mismo mareo. Dice usted... Debo estar embarazada. Dice usted que hace 9 años que se mareó en el barco y que aún le sigue el mareo. Digo, don Carlos, que según los médicos me dicen que he desarrollado una enfermedad vírico-contagiosa muy extraña. Aparte, sí. Que se llama el mar del desembarco. ¿Y en qué consiste el mar del desembarco, doña Clementina? El mar del desembarco, don Claro Herrera, y un vértigo muy vertiginoso, que en mi caso es muy... Lo he olvidado. No, lo he heredado. Ah, lo he heredado, ¿no? Viene de familia. ¿Es genético? No, es que me suben por la entrepierna. Como un tirabuzón. Como esta señora. ¿Sabe usted? Me sube por ahí también. Y por ahí todo va bien, pero luego el vértigo me sigue subiendo y me llega a la cabeza y detrás, aquí, en el alveolo superior, ¿sí? ¿Es alveolo? Me deja lela. Hombre, aborrecerá usted los barcos, supongo. Todos los barcos, don Carlos Herrera, los transatlánticos, los de mercancía, los de pesca, los de yate, los veleros, los barquichuelos, la metadona, los de recreo, los barquitos de papel. La Virgen de la Barca, qué barbaridad. Una barbaridad, don Carlos, una barbaridad muy grande. ¿Sabe usted lo que no soporto? Dígame usted. Que los niños jueguen a eso de hundir los submarinos, H9 tocado, L23 hundido, eso me pone loca. Una situación verdaderamente trágica la suya. Ay, Clementina. Por favor, la niña que saltan a la comba, que no canten eso. A la barca, ay, me dijo el barquero. Porque esto me vuelvo loca, tonta. Pues sí que es un caso grave el suyo, señora mía, sí. ¿Y sabe usted, don Carlos, cuál es el sumum de mi desesperación? Lo que más daño le hace, lo que más le horroriza. Díganos qué es eso, doña Clementina. Lo que más... Mire qué cara de compungida tengo. A ver. Muy bien. Ya lo veo que sí, ¿eh? Que me manden a la mierda en bote. Don Carlos. Tremendo. Eso no lo puedo... Bueno, no puedo sufrir cualquier cosa menos que me manden a la mierda en bote. Bueno. Tremendo drama el suyo, doña Clementina. Aquí en Galicia me mandarían en una gamela. También. Vayas a la mierda en gamela. Pues es que... Y dígame, ¿este mal no tiene solución? Una sola, volver a la isla griega ¿Ah? En otro crucero,
muy bien acompañada, y de allí el vértigo desaparece. ¿Y cómo no lo ha hecho usted en 9 años, querida señora? Por la compañía de don Carlos, yo invité a George Clooney, a Brad Pitt, a David Beckham. ¿Sí? Sí. A David Beckham. A José Mourinho, y me han dicho que tienen la fecha libre, que no tiene fecha libre en la agenda y no pueden venir. E invité a Jesús Vázquez y a Cantizano, y parece que no le va eso del crucero. Ay, ya. ¿Ya me entiendes? Ya entiendo. Sí, hemos entendido. Sí. Y por eso he venido a Corre Carmela, que chove, para invitarlo a usted y al marido de esta señora, que es de Cortegada, pero se nos marchó. Se marchó. Dice que está vendimiando por allá. Sí, está. Que es un hombre muy gentil, además, ¿eh? Quiero invitarlo a usted, don Carlos. Yo estoy muy felizmente casado, doña Clementina. ¿No le gustaría invitar, por ejemplo, al señor Bono, que es un hombre atractivo y en estos momentos está vacante? ¿Y cree usted, don Carlos, que Pepe Bono me curará mi hermareo? Le veo tan poquita cosa. Hombre, perdóname usted, doña Clementina, pero sinceramente tengo que decírselo. Su duda me ofende. Sepa usted que he exprimido muchas y muy buenas naranjas, que he curado mareos y que he aliviado toda clase de vértigo. Pues aleluya a las islas griegas, los dos. Y matamos, sí, de paso matamos 2 pájaros de un tiro. Bono libra del mareo a esta señora. Ay. Y nosotros, miren ustedes, nos libramos del mareo de Bono. Sí, señor. Sí, también es verdad. Muchísimas gracias, muy bien apuntado, señor Rajoy. Gracias. Muchísimas gracias, gracias Carlos Herrera, compañero. Me alegro, muchas gracias. Señora Naranja, doña Clementina, gracias. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Que siga usted bien, buen viaje. Me alegro. Y cuidado con los tontos del bote. Ay, ¿cómo me pone? Señoras y señores, saludamos en Corre Carmela que chove a Monseñor Rouco Varela. ¡Hombre! ¡Monseñor Rouco Varela! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría para todos! Muchísimas gracias, amantísimos hermanos en la fe por y para la iglesia. Vienen el voto a fumeiro montado. Sí. Hoy vengo a Corre Carmela que chove para dirigirme a nuestros fieles espectadores y decirles que durante la ya cercana visita del Santo Padre a Galicia deberemos esforzarnos para desagraviarlo por los muchos ultrajes recibidos en su reciente viaje al Reino Unido. Terrible, monseñor, terrible, oiga. Y vergonzosa la manifestación atea de 15.000 que entran mañanas cantando el Stand By Me por Piccadilly. Hombre, por Dios. En una marcha que parecía la del Día del Orgullo Gay, ¿eh? Tal cual de Madrid. Terrible. Jesús. Qué lamentable espectáculo, queridísimos hermanos, han ofrecido. Eu vi perfectamente a manifestación na tele e aquilo era unha carallada. Con perdón de dicirlle na súa cara, monseñor. Unha antroidada, queridos amigos. Uns con tiaras de cartón de fabricación caseira na cabeza, outros vestidos de bolsas. Unha antroidada era máis que unha antroidada. Teño que decir que nesas 15.000 voces que berraban non o Papa había moitas cargadas de razón. Hermano Pachi, pero como pode usted decir eso? As queixas non eran arbitrarias. Claro que non eran arbitrarias. Había moitos africanos que protestaban contra un papa que condena o uso dos preservativos na África. Pero hai formas de protestar e formas de protestar, Emily Chambers. Non como isso, un africano que para protestar contra a condena del Santo Padre al uso de los preservativos en África llevaba un condón inflado a la punta de un palo. Qué enorme procacidad, hermanísimos. Pero, Dios mío, qué cosas tan horribles inventan los terribles enemigos de la iglesia. Terrible, monseñor, terrible. Pero usted no vio en internet lo que han inventado del cuerpo de pajilleras del hospicio de San Juan de Dios de Malas. Hermano Vázquez, qué enorme calumnia y qué terrible pecado. Sí, es verdaderamente bochornoso. Miren ustedes, algo semejante a lo que está haciendo, bueno, pues el gobierno con el PP en el caso Gürtel, exactamente. Bueno, igual. Si alguien no lo sabe, que los amigos en internet circulan información falsa, rotundamente falsa, un bulo nocento que di que en la edad do ano 1800
outros 40, merced a un especialísima dispensa do bispo de Andalucía, creábase el cuerpo de pajilleras del hospicio de San Juan de Dios de Málaga. Pero Jesús, qué tremenda procacidad. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué afrenta tan grande, monseñor? Tranquilo. Ustedes me perdonarán, pero yo desconozco esa información. Ignoro cuál sería el cometido de las susodichas pajilleras. No pregunto. Cascalle los boitos soldados fríos del ejército carlista, creo que. Jesús. Bueno, ¿qué cosas? Una patraña, una argallada, una invención sin pé ni cabeza, queridos amigos. Pues yo digo yo esa verdad, pensé que era cierto. Jesús. Tranquilidad. Por favor, traigan ustedes unas aves para monseñor, por favor. Espabile, monseñor, que no tenemos toda mañana. Bien. Pues damos un aplauso a monseñor, que miren cómo está, monseñor Rocco Varela. Pero vamos, don Antonio, a ver unas aves. Tranquilo. Le tengo que decir una cosa, monseñor. Díganme usted. Recupérese. Tengo aquí una lista de palabras que ya hemos quitado del diccionario de Corre Carmela Quechove y que en el próximo programa ya aprovecharé para contárselas. Pero, por ejemplo, tampoco no se puede decir ni ajo ni ajada, por si tiene algo que ver con... Bueno, nada, lo dejo. Que ya se lo explicaré la próxima semana. Un aplauso, por favor. ¡Qué mareo, Jesús! ¡Qué mareo! Tranquilo. Hasta la próxima.